La ministra d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, analitza les mesures que el govern ha posat en marxa per fer front a la sequera, la qual, i en paraules de García Tejerina, s'ha estès a Espanya. La ministra, en la seva visita a València, per participar del Congrés Nacional de la Xarxa de Dones en el sector pesquer, ha posat de manifest la preocupació per l'estat dels embassaments. Es verdad que la sequía se ha extendido a España y que cada vez la situación de los embalses es más preocupante, no solamente en la cuenca del Júcar, en la cuenca del Segura, en la cabecera del Tajo, en el Duero, que están también en sequía prolongada desde hace varios meses. Pero igual que, insisto, en estos años el gobierno ha estado respondiendo y hemos facilitado a los agricultores que en momentos de sequía, tres campañas seguidas de sequía, hayan podido incluso incrementar sus producciones, seguiremos estando con todas las medidas que físicamente y legalmente sean posibles. També García Tejerina ha recordat quines són les mesures posades en marxa a la Comunitat Valenciana per paliar la situació de sequera. Cuando nosotros llegamos al gobierno, en la cuenca del Segura apenas había un 15% de agua desalada, hoy las desaladoras están al 100%. Además, el compromiso de seguir incrementando la capacidad de desalación, la de Torrevieja, lo antes posible. Vamos a duplicar la capacidad de 40 a 80 hectómetros cúbicos y trabajamos ya para modificaciones que esos 80 hectómetros cúbicos pasen a ser 120. Estamos financiando de manera importante el agua desalada. Llevamos 13 millones de euros, pero posiblemente con el presupuesto y la disponibilidad que ha habido este año se superen esta capacidad. Tenemos en baterías de pozos de sequía preparados y son necesarios ponerlos en vigor. Yo quiero recordar la importante inversión que el Ministerio de Agricultura hace en la Comunidad de Valencia en materia de modernización de regadíos. Más de 100 millones de euros entre los distintos departamentos del Ministerio. Estamos apoyando a los regantes, perdonándoles las cuotas que deben de dar a las confederaciones hidrográficas para la modernización, para la amortización de las infraestructuras que utilizan, de tal manera al scratch, ¿no?, a los regantes del trasvase Tajo Segura, serán más de 35 millones de euros que dejarán de pagar a la Confederación, 8 millones de euros los regantes del Júcar que dejarán de pagar a la Confederación. Davant d'aquesta problemàtica, la ministra ha apel·lat a un ús responsable de l'aigua per part de la ciutadania.